Se dice que Beethoven se enamoró de Elisa, pero ella lo rechazó. Elisa se casó con un compositor de segunda categoría. Él era Hummel, que había sido alumno de Mozart. Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827. Para Elisa fue compuesto por Ludwig van Beethoven en 1810 y fechado el 27 de abril para Elisa. Esta pieza fue dada a conocer 40 años después de la muerte del compositor alemán y descubierto por un musicólogo que encontró esta melodía entre los manuscritos de su ex alumna, una chica que él pretendía. Casi todos conocen la melodía para Elisa de Beethoven, pero la identidad de Elisa siempre fue un misterio. Hoy les traigo quién fue la Elisa de Beethoven y por qué en alemán la pieza es conocida como Para Teresa, el mito y la leyenda de un clásico que no envejece. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas, audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si quieres conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. El día de hoy les traigo Para Elisa. ¿Quién fue Elisa en la vida de Beethoven? En la monografía Beethoven al piano, escrita por Lucas Chaentore, pianista y musicólogo, habla de que no existe prueba suficiente para confirmar que Beethoven fue quien dio la forma definitiva a Para Elisa, sino que la terminó armando el propio Noll, en base a manuscritos que habría dejado Beethoven. Como probablemente sucedió con muchas obras maestras que nunca fueron publicadas, Para Elisa parecía estar destinada a formar parte de este conjunto de piezas invisibles. Fue una decisión del propio autor, Ludwig van Beethoven, que por algún motivo decidió dejarla inconclusa. Beethoven componía mucho sin ningún problema y tenía bastantes bocetos guardados. Pero ¿cómo se transformó Para Elisa en la melodía más famosa del mundo? Ludwig Noll encuentra los manuscritos cuando se estaba publicando toda la obra de Beethoven. Estaban en la casa de Teresa Malfatti van Rovenbach, quien había sido alumna y amiga de Beethoven, con quien aparentemente habría existido una propuesta de casamiento, pero no se concretó, y ella se terminó casando con otra persona. Según nos cuentan Ludwig Noll, ella tenía este manuscrito con una anotación fechada el 27 de abril, que supuestamente decía: Para Elisa, en recuerdo de Ludwig van Beethoven. Esto sería lo que llegó hasta nuestros días, aunque el documento que encontró este musicólogo se perdió. Nunca se pudo encontrar nadie que diera fe de haber visto este documento. Todo lo que sabemos es lo que Noll contó. Y es en el año 1860 que fue encontrada en un paquete perteneciente a la familia. Lo publicó con la dedicatoria Para Elisa. Esto generó conjeturas, porque la propia Teresa no recordaba ninguna otra Teresa y tampoco sabía quién era Elisa. Entonces algunos comenzaron a especular que pudo haber sido un error de comprensión de lectura, porque Beethoven no era prolijo para escribir. Por aquel entonces se decía que quizás Noll leyó mal, y en vez de decir Elisa, decía Teresa. También existía otra posibilidad, que se tratara de un juego del músico. A Beethoven le gustaba jugar con el nombre de la gente, y lo daba vuelta.
O tal vez era para Teresa y Elisa era una forma cariñosa de llamarla. Las posibilidades son muchas. Muchos especialistas de la vida de Beethoven concluyeron que uno de los grandes amores frustrados de este compositor fue su alumna, Teresa. Su familia lo rechazó por no considerarlo un buen candidato para su hija. En 1810, cuando lo conoce, compone la mundialmente reconocida pieza para Elisa. Esta confusión lo atribuyen a que encontraron el documento en muy mal estado y fácilmente se podía confundir el nombre Teresa por el de Elisa. Otras teorías apuntan a que el mismo Beethoven cambió el nombre para ocultar ese gran amor que sentía por Elisa. Quizás algún día salga a la luz la verdad sobre a quién fue dedicada esta hermosa pieza. O quizás no, quedará siempre en el misterio. Lo más importante de todo es seguir difundiendo esta hermosa pieza en la menor. Pero también aparece otra mujer. Se trata de Elizabeth Rocket, hija menor de Joseph Rocket, que interpretaba el rol de Florestan en la ópera Fidelio de Beethoven. Elizabeth entabló una estrecha amistad con el músico. También tenía inclinación hacia la música y era una excelente pianista y más tarde también se dedicó al canto. En la primavera de 1810, Elizabeth va a Bamberg para actuar en el teatro. Beethoven entonces dedicó la obra en la menor a la memoria de Elisa, debido a la separación de ambos. Cuando ella se estableció en Balbec, dado que la dedicatoria se refiere a Elisa y no a la señorita Rocklet, fue la misma Elisa quien documentó la relación que los unía en una carta. De acuerdo con lo que escribió, su relación debe haber sido bastante estrecha. En esa carta Elisa relata los pormenores de una velada con Beethoven, junto al famoso guitarrista Mauro Giuliani y el compositor Johann Hommel, quien más tarde se convertiría en su marido. Escribió que Beethoven, fiel a su carácter, no paraba de provocarla, y ella ya no sabía qué hacer. Beethoven le pellizcó el brazo en signo de afecto. El hecho de que Elisa se decidiera por Hommel no significó el fin de su amistad con Beethoven. Algunos días antes de la muerte del compositor, en marzo de 1827, Elisa lo visitó en su casa, cortó uno de sus rizos y aceptó como obsequio una pluma fuente del músico. Pero ¿cómo fue que la figura de Elizabeth Rocket permaneció siendo un misterio durante tanto tiempo y que los musicólogos adjudicaran para Elisa como que había sido dedicada a Teresa Malfatti, a quien Beethoven le había propuesto matrimonio? La culpa de todo parece ser de Ludwig Noll, un discípulo de Beethoven. Cuando descubre en 1865 esta versión de para Elisa, la publica con una dedicatoria a Teresa Malfatti. Noll dijo entonces haber visto el manuscrito original, que habría sido descubierto en la propiedad de Teresa. Pero ese manuscrito nunca fue hallado, y todo lo que existe son versiones incompletas de la obra, un boceto en una hoja de papel que Beethoven aparentemente había usado para anotar sus ideas. El manuscrito data de 1810, época en la cual Beethoven le propuso matrimonio a Teresa. Si la melodía fue compuesta para Elizabeth y no para Teresa, todavía no queda claro cómo y por qué el manuscrito original fue a parar a manos de Teresa. Una de las teorías es que quizás Teresa vio el manuscrito y le preguntó quién era Elisa y si quería casarse verdaderamente con ella. Esta teoría dice que Beethoven se sintió avergonzado de haber compuesto la pieza para otra mujer cuando en realidad quería casarse con Teresa. Elisa o Teresa, la música es lo misma. Era un nombre muy común Elisa por aquellos años. La dedicatoria podía estar referida a una gran cantidad de mujeres que quizás Beethoven conocía. Sin el documento original, nunca se va a saber el destino de la verdadera Elisa. Pero entonces nos viene la pregunta de cómo podemos saber que esta pieza pertenece realmente a Beethoven. Muchas personas especularon de que quizás no fuera de Beethoven, pero sí sabemos que el material es suyo, porque lo que sí hay son sus cuadernos con ejercicios para piano
y bocetos de obras que él iba escribiendo. Se sabe que trabajó sobre esta obra alrededor de 1810, quizás un poco antes o un poco después, y que fue vuelta a revisar en los últimos años de su vida, con la idea de agregarlo quizás a un set de bagatelas, tal vez para cerrar ese conjunto de obras, pero por algún motivo descartó esta idea. La prueba es un boceto con piezas, que son una especie de rompecabezas que incluía para Lisa. Vamos a algunos datos interesantes sobre la vida de Beethoven. Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, influyendo en una gran cantidad de obras musicales del siglo XIX. Su arte se expresó en numerosos géneros, y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. La música de cámara es aquella que está compuesta para un reducido grupo de instrumentos, en contraposición a la música de orquesta. El nombre viene de lugares en los que ensayaban pequeños grupos de músicos durante la Edad Media y el Renacimiento. Te estoy contando más o menos algunos datos de la biografía de Beethoven que me resultaron muy interesantes, como por ejemplo que la familia de Beethoven vivía bajo condiciones modestas. Su abuelo paterno, llamado también Ludwig, era descendiente de una familia de campesinos y granjeros, originarios de Brabante. La partícula van de su nombre, contrario a lo que pudiera creerse, no posee orígenes nobles, mientras que Beethoven probablemente pudo haber derivado de Beethoven, una localidad de Lieja, aunque otra hipótesis apunta a que el apellido proviene de Beth, que en flamenco quería decir remolacha, y joven, que es el plural de granja. De esta forma, su apellido Beethoven vendría a significar algo así como granjas de remolachas. Me pareció súper interesante este dato. Como muchos músicos y artistas del pasado, Beethoven fue presionado duramente por su padre, Johann van Beethoven, desde muy temprana edad. En 1778, cuando tenía 7 años, Beethoven realizó su primera actuación en público, en Colonia. Su padre afirmó que la edad de Ludwig era en realidad 6 años, para destacar de esta manera la precocidad de su hijo. Por esto siempre se pensó que Beethoven era más joven de lo que era en realidad. El padre de Beethoven estaba impresionado por el hecho de que Mozart diese conciertos a los 7 años de edad y quería que su hijo siguiera los mismos pasos, con la intención de que su hijo Ludwig fuera un niño prodigio. Comenzó a enseñarle piano, órgano y clarinete desde muy temprana edad, pero este estudio excesivo de la música limitó el desarrollo afectivo del pequeño Ludwig. A veces, en mitad de la noche, su padre lo levantaba y era obligado a tocar el piano para los conocidos, a quienes él quería impresionar con el talento de su pequeño. Esto causaba que Beethoven estuviera cansado en la escuela, y era habitual que no asistiera a clases y que se quedara en su casa para practicar música. El padre de Beethoven era alcohólico, lo que lo llevó a perder el puesto de director de orquesta, un puesto que había sido heredado por el abuelo de Ludwig. La madre de Beethoven, María Magdalena van Beethoven, estaba casi siempre enferma, aunque la relación con su marido era distante. Con su hijo, no lo era. Ludwig amaba mucho a su madre, a la que solía llamar como su mejor amiga. Beethoven heredó un poco esto de la madre, de estar siempre enfermo. Beethoven necesitaba dar muchos conciertos y recitales para sobrevivir, y siempre en salones de la corte. Los editores se disputaban sus obras. La aristocracia austríaca, quizás por vergüenza por la muerte de Mozart en la pobreza, le asignó a Beethoven una pensión anual. Beethoven, durante el transcurso de su vida, visitó gran cantidad de médicos para curar sus diversas dolencias físicas, como la mala digestión, el dolor abdominal crónico, la cirrosis hepática, la pancreatitis crónica, y sufría de depresión. También padecía de otros síndromes que no tenían una causa aparente. Tenía alteraciones gastrointestinales, bronquiales, oculares,
En una carta un amigo le explicó su deseo de que después de su muerte, sus restos fueran usados para determinar la causa de su enfermedad y así poder evitar que otros padecieran sus mismos sufrimientos. Desde su fallecimiento a los 56 años, existieron muchas especulaciones y estudios sobre las causas de sus múltiples dolencias y de su muerte, pero no pudieron determinar una patología precisa para explicar por qué padecía todos estos síndromes. Beethoven pasó por muchos amores y tuvo una vida muy problemática debido a su creciente sordera, que lo llevó incluso a plantearse el suicidio. En 1802 redactó su testamento, donde decía lo siguiente: ha faltado poco para que me quitara la vida. Solo por el arte continúo en este mundo. Se cree que Beethoven quizás sufría de trastorno bipolar. Tuvo un círculo de amigos íntimos, fieles, durante toda su vida, quizás atraídos por la fortaleza de su personalidad. Hacia el final de su vida, los amigos de Beethoven compartieron sus esfuerzos para ayudar al compositor a paliar sus incapacidades físicas. Hay numerosas evidencias del desdén que sentía Beethoven hacia la autoridad y el sistema de clases sociales. ¿Detenía su interpretación en piano si su audiencia comenzaba a hablar entre sí? En eventos sociales, se negaba a interpretar alguna pieza sin previo aviso. Cuando falleció su hermano, luchó arduamente en la justicia para que le dieran la tenencia absoluta de su sobrino. Su último gran éxito fue la Novena Sinfonía, terminada en el 1823. Su gran éxito no se tradujo en una ganancia financiera, y a menudo tenía problemas económicos. Había ahorrado una buena cantidad de dinero, pero no quería tocarla porque decía que estaba destinado como herencia para su sobrino. La vida de Beethoven es muy interesante. Les recomiendo que lean la biografía porque es impresionante. En el video del día de hoy nos centramos más en quién era esta misteriosa Elisa de Beethoven. Para Elisa se hizo popular por ser una pieza simple para empezar a estudiar música. Si bien es una pieza que tiene tres partes, la más popular es la primera, y es bastante simple de tocar, porque se intercalan las manos, y al no tener que tocar las dos al mismo tiempo, es más simple. Pero además de tener esa hermosa simpleza, la pieza es bellísima, y tiene atrás un gran autor como Beethoven. Beethoven es sin duda uno de los grandes compositores de todos los tiempos, como Mozart o Bach. Fue revolucionario en todos los sentidos. A diferencia de otros músicos de su tiempo, revolucionó muchas cuestiones ligadas a la música y también con sus ideales. Era un revolucionario y creía en los valores de la Revolución Francesa. Fue un adelantado en su tiempo y esto fue lo que lo hizo trascender. Generó un aporte que permitió llevar más allá la tradición del clasicismo. Muchas veces se habla de Beethoven de que es un puente entre el clasicismo y el romanticismo. Sea cual sea la historia del nombre, el tema pasó a convertirse en un repertorio frecuente de la música clásica. La bagatela supone una melodía corta y rápida, y se inscribe dentro del movimiento del romanticismo, la época que caracterizó a la música de Beethoven. El compositor elaboró 9 sinfonías, 9 conciertos para uno o más instrumentos solistas, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín, 5 para violonchelo, 5 obras para quinteto de cuerdas y más de una decena de obras para varias combinaciones de instrumentos de viento, entre muchas otras, llegando a un total de 340 obras. En los inicios de su etapa creativa comenzó a padecer una sordera que se fue agravando hasta convertirse en total, y falleció el 26 de marzo de 1827 como consecuencia de una cirrosis hepática. Pero hasta el día de hoy, su música sigue estando muy presente en la cultura popular. Los mitos alrededor de la creación de Para Elisa fueron abundantes hasta hoy en día, que transcurrieron 212 años desde su composición. Beethoven es tan importante, más allá de lo histórico, tiene todo lo que estuvimos hablando, porque su música interpela directamente a quien la escucha, a todo nivel. Es una música totalmente sutil,
que conmueve y nos afecta emocionalmente, y eso hace que sus obras sean cautivantes y que sean una caricia para el alma. Por supuesto que todo parece apuntar que para Elisa fue dedicada a Elizabeth Rocket, pero ya era una mujer casada. A mí para Elisa me encanta, fue la primera pieza que pude tocar en piano hace bastantes años y me recuerda mucho a mi madre, quien era maestra de piano. Y desde niña, desde muy chica, la escuchaba tocar esta pieza porque era su preferida y era la que más tocaba. Beethoven siempre ocupó para mí un espacio privilegiado dentro de la música clásica, entre otros, por supuesto, porque me gusta mucho la música clásica. Beethoven me parece maravilloso, creo que su Para Elisa es famosa mundialmente desde hace 212 años, porque sinceramente, cada vez que la escuchamos, nos toca el alma, es como una caricia para el alma. Imagínense el gran amor que sentía Beethoven por esta misteriosa Elisa, para haber realizado esta hermosa, simple y bella pieza para piano en la menor. Por supuesto que Beethoven tiene un montón de composiciones bellísimas, una de mis preferidas es Silencio, es una belleza tan tan linda como lo es para Elisa. Pero por supuesto para Elisa, como la escuchamos desde muy niños, es como que nos toca algo por dentro. Es como que cuando uno escucha esta pieza, cuando uno escucha para Elisa, pareciera sinceramente que podemos sentir ese amor que tenía Beethoven por esta misteriosa Elisa. Maravilloso compositor. Vamos a ver si les traigo algunos más. Hasta el momento en este canal no habíamos hablado sobre ninguna obra en piano. Y yo toco el piano, no mucho. A pesar de que mi madre era maestra de piano, me las arreglo bastante. Bastante. Por ahí van a ver en la web quizás alguna vez que haya tocado, pero en este canal todavía no subí nada porque lo tengo como un hobby, lo tengo como para desestresarme, más que nada. No me lo tomé nunca profesionalmente, pero sí me gusta mucho el piano, lo adoro. Es mi instrumento favorito. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Nos vemos en el próximo video.